A 3 meses del paso del huracán Otis, 950 escuelas de nivel básico de Acapulco y Coyuca han regresado a sus actividades académicas de un total de 1.224 que resultaron afectadas. Así lo confirmó el secretario de Educación Estatal, Marcial Rodríguez Saldaña. Se contabilizaron 1.224 escuelas en Acapulco y en Coyuca. De esas, aproximadamente 950 ya regresaron a clases presenciales. El resto, hay algunas escuelas todavía que tienen instalaciones dañadas que representan algún riesgo para estudiantes y docentes. Rodríguez Saldaña indicó que para evitar atrasos, mientras terminan de rehabilitar las escuelas afectadas, maestros, en conjunto con padres de familia, han buscado distintos esquemas para que los niños trabajen en casa, ya sea de manera virtual o que desde la escuela vayan por sus tareas. La indicación es que se tengan clases virtuales y nosotros vamos a seguir trabajando para que se puedan retirar los escombros, el material que ocasione algún riesgo. Es lo que se está haciendo en estas semanas. Ha habido una gran participación de madres, padres de familia, de docentes, de directivos, quienes han ayudado mucho en la limpieza de las escuelas. Un gran reconocimiento para todos ellos. Y eso ha ayudado a que se regresara pronto a clases. Finalmente aseguró que se privilegiará la integridad física tanto de los alumnos como del personal académico y administrativo de cada escuela afectada. Para RTG Noticias, informó Valeria Juárez.